El gobierno de Oaxaca de Juárez y el Instituto Nacional de Suelo Sustentable, INSUS, firmaron un convenio de regularización territorial a través del que se beneficiará, en un inicio, a la colonia Pintores de San Martín Mexicapam. Serán alrededor de 350 familias las que podrán acreditar la propiedad de sus predios gracias a este acuerdo, cuyas acciones comenzarán a implementarse la próxima semana, aseguró el licenciado Gilberto Romo Aguilar, quien es delegado federal del INSUS en Oaxaca. Este convenio nos permite tener una cercanía con la autoridad municipal para tres rubros. El tema de regularización de la tenencia de la tierra en zonas urbanas. El segundo, que es el tema de desarrollo urbano. Y el tercero, el de reserva territorial. De acuerdo con el funcionario, son ya más de 30 años de que se fundó este asentamiento, que en décadas pasadas estuvo en disputa por supuestos dueños que no lograron acreditar su propiedad. Tras este conflicto y gracias a la intervención del gobierno, al fin se logrará poner en orden a esta colonia. El levantamiento, la actualización de la cartografía, que este es el plano dividido, lo vamos a hacer con desarrollo urbano y con protección civil para ver las zonas de riesgo y poder ya tener la certeza y empezar a levantar documentación para poder integrar cada uno de los expedientes de los beneficiarios. Cabe señalar que entre los beneficios de los que gozarán los colonos de Pintores se encuentran la firma de sus escrituras, la adquisición de un título de propiedad y su registro formal ante el catastro del ayuntamiento. De igual forma, vecinos de la referida colonia señalaron que este acuerdo los beneficiará y les dará la certeza de ser dueños de una propiedad sobre la cual cimentar su patrimonio, además de que tendrán un documento oficial avalado por el gobierno de Oaxaca de Juárez. Yo creo que sería bueno que se hiciera porque, de que se fundó esta colonia ya tenemos más de 20 años, por ahí de 25 años más o menos, y siempre hemos buscado una opción de cómo poder regularizar. Sabemos que de origen no había derecho, ¿no? Con imágenes de Adrián Rodríguez, informó para MBM Televisión, Eric Ríos.